Muy buenas noches, Ajax. ¿Qué onda? ¿Cómo ¿Qué onda? estás? No, pues al 100, siempre que escucho Morir en Éxtasis es inevitable que te ponga aparte en un mejor mood del que ya estabas. Claro, sí, es una onda ahí totalmente power, agresor. Muy Exacto, buenas noches a exacto. todos. Estamos en una nueva entrevista Atrapama la noche de hoy. Sábado, estamos junto a Jax Maniacs desde México, Guadalajara, si no me equivoco. Estamos aquí en una nueva entrevista. Les recordamos Correcto. que esta entrevista quedará guardada en nuestro canal de YouTube, Atrapama, y también en Spotify bajo el hashtag Entrevistas Atrapama. Si no nos ven o no nos escuchan ahora, nos pueden escuchar después haciendo la fila del súper, trotando, paseando por ahí. Y bueno, espero que Multitasking. esta entrevista sea muy agradable junto a Jax. ¿Cómo estás? Al 100, la neta, bien contenta de estar aquí, aunque no sea físicamente, pero nos conectamos hasta Chile con todo el gusto. Exactamente, si no fuera por estas herramientas no podría haberte conocido, Jax, desde Guadalajara hasta acá. Yo estoy en la Unión, decimocuarta región del sur de Chile. Así que genial poder tener esta conversación contigo. Cuéntame, Jack, ¿cómo nace este gusto y esta afición por la música? Ay, este gusto y esta afición, cada vez me convenzo más de que, pues, es una forma de vida. Sinceramente, es la música la que, pues, ha estado conmigo en todos los momentos, los buenos, los malos, los bajos. Entonces, pues, es adictivo y la aprecias cada vez más, justo por eso, porque la música ahí está, no se va, y pues cada vez la aprecias más y lo haces con más cariño y más ganas, ¿no? Claro. ¿Y tú empezaste con esto desde pequeña? Fíjate que no, eso es lo curioso. O sea, siempre, pues, digamos, fui melómana de comprarme mis discos y tener como mi grabadora. Para los que no conocen esas herramientas, antes la música se ponía en Y se graba en cassettes y cassette desde la en radio. Y ojalá que el locutor CDs, de la radio no fuera a hablar en ese momento, porque si ¿no? no, ahí Sí. nos cortaba toda la grabación. Exacto, o sea, de tener tu cassette en blanco y regrabarle como las canciones que tú querías arriba. Entonces, pues mi gusto por la música, pues digo, siempre ha existido, pero ya de yo, digamos, empezar a aprender a tocar la guitarra fue hasta mis 21 años. Entonces, creo yo que 21 no. años, o sea, eso ya es una edad bastante avanzada porque al Exacto. menos la mayoría de las personas que han pasado por aquí, por esta entrevista, todos han empezado desde pequeños a lo máximo adolescencia, pero tú ya estabas en los Sí, 21 años, o ¿etapa sea, universitaria? yo ya estaba universitaria, exacto. O sea, entonces, como dices, incluso tomar la decisión de aprender a tocar un instrumento nuevo a esa edad, pues sí fue como romper este paradigma de decir, no pasa nada, no importa que ya tenga 21 años, si está la intención, están las ganas, pues a lo mejor me va a costar un poquito más que si tuviera 13, ¿no? Claro. Pero se puede. Entonces, pues sí, hasta los 21 años fue cuando dije, pues ni pedo, Voy. voy, sí. Toco, aprendo. Sí, porque primero fue con la guitarra acústica, ¿no? Entonces es increíble acordarme de los retos que sentía pues sí, de que se te cansaba la mano y los dedos te dolían y el callito que te va saliendo y que crees que no vas a pasar de esa etapa y ahora estoy aquí en una entrevista conectándome a este Chile hablando de mi música, ¿no? O sea. Claro. ¿Cuántos años han pasado desde tu aprendizaje en la guitarra hasta ahora? Así de vamos a ponerle número, pero ha pasado 8 años. 8 años. Bien, Sí. pero genial. Eres ya tema de conversación, eres tema para poder escuchar, para animar momentos. ¿Qué te Sí. produce eso? Esa sensación de que tu música puede inundar, invadir momentos de distintas personas. Creo que eso es de lo más gratificante, justo eso, porque pues uno está en el estudio, o incluso antes de estar en el estudio está pues solo en su cuarto, escribiendo letras, porque algo le pasó, y pues luego toda esta intención la llevas al estudio. Y luego, pues eventualmente hay un show, compartes esta música y
como que todo este proceso que uno tiene a veces muy solitario para llegar a hacer una canción y que después lo puedas transmitir con todo este público que siempre, que lo disfruta y que te aplaude y que te escribe y te dice gracias, y no manches, pues claro que es súper gratificante y pues hasta adictivo, ¿no? Así de otra vez, otra vez, entonces ahí estás queriendo obviamente dar un siguiente show porque sí, es algo bien bonito, ¿no? Poder compartir y que la gente pues también lo abrace y lo reciba y es todo un gusto. Bastante gratificante, ¿no? Sí. Cuéntame, tú comenzaste a aprender guitarra a los 21 años. ¿De qué manera comenzaste a aprender tú? ¿De forma autodidacta o alguien que te ayudó? Tuve un profesor en su momento que me enseñó, pues te digo, primero era guitarra acústica, ¿no? Entonces eran piezas como de, pues sí, piezas clásicas en la guitarra, pues guitarra clásica, ¿no? De estar sentadita con la guitarra así como que, ¿sabes? En la posición que te la pones así en la pierna y espalda derechita y como, pues la mano derecha pues jamás con plumilla, ¿no? Siempre usando tus dedos y el bajeo con el pulgar y técnicas pues muy, muy interesantes, pero poco a poco pues ya vas como encontrando también tu sonido, tu estilo, qué es lo que quieres tocar. Entonces fue cuando dije, ok, obviamente la guitarra acústica no es que se separe de mi vida porque sigo componiendo a veces en ella, pero pues ya dije, creo que me interesa más la guitarra eléctrica. Quiero hacer ruido Claro. y distorsión y amplificadores, entonces ya es otro mundo, ¿no? Ya. Y bastante, la verdad, me ayudó videos en YouTube, ya para aprender, para seguir aprendiendo, ¿no? Porque pues ahora, la Estamos verdad, YouTube tiene en esta bastante. época y generación donde podemos encontrar mucha información a través de las redes. Cuando éramos más pequeñas, todo esto no existía o era muy vaga la información que podíamos encontrar. Así Sí. que igual es Entonces, bastante sí. positivo poder aprovechar de forma productiva todas estas herramientas. Exacto, porque sí creo yo que para empezar a aprender a tocar un instrumento, bueno, a mí me sirvió sí tener al principio como esta figura, digamos, este profesor que estuviera como a un lado mío, porque la verdad es que cuando no sabes, pues hasta tu colocación de las manos, pues la haces mal, entonces sí te tienen que como que a veces hasta agarrar la manita, ¿no? Y de que te digan, no, o sea, así, así, o estás haciendo mucha presión acá. Pero cuando ya pasas de esa parte, pues sí, YouTube la verdad ya te ayuda bastante a encontrar la lección que quieras aprender. Claro, cuéntame, Maniacs, perdón, Jax, También Maniacs. perdón, Jax, cuéntame un poco cuál fueron el primer estilo, los primeros temas que te llamaron la atención para empezar a tocar. Para empezar a tocar, digamos ya pensando así como de decir, de meterme al estudio, una banda pues que la verdad pues sentí como mucha de su influencia y que escuchaba muchísimo, Nirvana, totalmente, creo que fue una banda que pues sigo admirando mucho, ¿no? El trabajo que hicieron, pero sobre todo como esa, ¿cómo se podrá decir? Que, o sea, tres personas, digamos, o sea, batería, bajo, guitarra, o sea, hicieran como notas a veces que pudieran llegar a ser sencillas, pero con mucho feeling, ¿no? Entonces, como que me sentí muy identificada en querer lograr algo así, porque, como te decía, no me sentía como tan virtuosa yo en la guitarra, como de, pues no sé, hacer un solo tipo Satriani o algo así, ¿no? Entonces, como que me clavé más en eso, en lo que sí sabía hacer. Y pues busqué bandas que dije, ok, las bandas que hacen como que menos es más, por así decirlo, ¿no? O sea, Sí. entonces me clavé mucho con el sonido de ellos y digo, y entre otras muchas bandas que me encantan, a PJ Harvey la menciono siempre, pero el estilo de ella también me gusta mucho porque ella como guitarrista a lo mejor también no es como la más virtuosa, pero cuando la escuchas tocar te transmite el feeling, o sea, cabrón, ¿no? Entonces creo que sobre todo eso fue lo que busqué, transmitir como todo este feeling con la capacidad que sentí en ese momento, ¿no? Entonces, creo que lo logré, creo que se pudo transmitir. Se pudo transmitir. Oye, Jax, ¿desde qué momento empezaste a componer tus propios temas? Mis propios temas los empecé a componer a los
26 años. Entonces, sí, de hecho, a los 27 fue cuando ya me metí al estudio, que creo que es este brazo. Sí, ahí se ve, un 27. Justo me lo tatué por eso, porque fue como ese, pues sí, ¿no? Esa decisión, esa etapa de decir, no hay, como todo, o sea, empecé a tocar guitarra a los 21, pues a los 27 me meto al estudio, tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, no hay. Claro, pero bastante interesante también esa analogía, porque existe el Club de los 27, donde muchos Exacto. grandes se han ido y tú estás recién comenzando. Exacto. Claro que tenía justo ese pensamiento también. Decía, no, no puede ser. Qué increíble, decía yo, que a los 27 años, pues sí, o sea, artistas ya habían ganado Grammys y ya no, ya habían hecho bastante con su carrera y yo apenas, pues iba iniciando, ¿no? Pero pues para cada persona en toda, en lo que sea de la vida, creo que no. Como que cada quien llega en el momento que tiene que llegar, ¿no? Entonces, yo creo que si a los 22 años me hubieran dicho, o 21 años me hubieran dicho, a los 27 vas a estar grabando ya en un estudio, no los hubiera creído, ¿no? O sea, hubiera dicho, no, ¿cómo? Si no puedo pasar del do al re, o sea, ¿sabes? Entonces, sí, todo llega en su momento. Todo llega en su momento. Cuéntame un poquito, vamos un poquito más atrás. ¿Tú te encontrabas estudiando una carrera universitaria cuando comenzaste a indagar en la guitarra? ¿Estudiabas? Sí, de hecho me gradué y todo, así de, soy diseñadora industrial. En Y serio, yo estudié diseño sí. gráfico. Ah, de hecho En es lo que serio. más me gusta del diseño, la parte gráfica. Y pues esto es lo curioso, porque yo estando en la universidad justo tenía espacio para escoger un tópico, ¿no? De estas como clases optativas que tú puedes. Y justo Claro. fue por eso que escogí guitarra, porque tenía, como daba con mi horario, o sea. O sea que igual todo ha sido muy vago, muy a la suerte, muy que ha llegado, Sí. pero ha llegado así muy preciso a tu vida, porque has sabido Exacto. sacarle un provecho muy rico, un provecho bastante positivo. Exacto. Entonces, eso es lo curioso. O sea, todavía pienso atrás y digo, qué risa, ¿no? O sea, yo llegaba a mis clases con mi guitarra acústica, mientras estudiaba mi carrera y pues luego iba a mi clase. Me frustraba porque me dolían los dedos en mi clase de guitarra y pensaban que nunca iba a avanzar. Y en el recital de guitarra estaba súper nerviosa, así en mi primer recital. Tenía que tocar tres notas y me salieron mal, o sea. No. Y ahora vemos unos videoclips excelentes, grabaciones muy buenas, un estilo bastante original, Ay, por muchas decirlo menos. gracias. No, Sí. y es eso, ¿no? Es increíble porque realmente sí, a lo mejor cuando estás ahí, pues practicando, no te das cuenta que sí estás avanzando. O sea, pe pequeños grandes pasos, ¿no? O sea, sí estás avanzando. A lo mejor a veces uno se frustra, pero no, la realidad es que pues ahora veo el panorama y digo, no manches, o sea, ¿qué va a ser de mi carrera en 5 años, ¿no? O sea, las posibilidades, mientras uno siga haciendo las cosas, pues eventualmente van a suceder, ¿no? Claro, Creo que es todo parte puede de ser muy ese, el inesperado, efecto. puede que todo tú lo tengas muy planeado y salga totalmente adverso, totalmente lo contrario, como Sí, esto mismo no. que estamos viviendo actualmente, esta pandemia. Exacto, que ¿Cómo yo creo que. lo estás viviendo tú este momento? Fíjate que, o sea, en este momento ya creo que lo he como digerido mejor, se podría decir. Porque pues sí, al principio la incertidumbre, que todo estaba más cerrado, sí, o sea, antes yo creo que no lo había manejado tan bien, pero ya ahorita como que ya, pues haciendo más uso de las redes sociales, por lo mismo, o sea, como que enfocándome más en lo que sí se puede seguir haciendo, ¿no? Que entonces pues aquí es donde empecé a hacer la música, empecé a trabajar la música que está por salir ya este 27 de septiembre, que se llama Nocturnal Roots, que es un EP de 5 canciones, que 25 de me. septiembre entonces el lanzamiento de este EP. Sí, 27 de Vamos a estar septiembre. atentos entonces a tus redes sociales Sí, para este entonces. lanzamiento. He estado con, pues, algo ambicioso, se podría decir que es este proyecto,
porque me inspiré mucho en Thom Yorke, que sacó este como clip que se llama Anima en Netflix, y se me hizo bastante interesante, bastante conceptual, como de alguna forma es un mini, o sea, ya no es un video tan, sí, pues como uno en YouTube que te dura 3, 4 minutos, ¿no? O sea, ya fue como una especie de mini película. Claro. Entonces, eso es lo que estoy buscando hacer ahora con Nocturnal Roots, hacer una especie de mini película, donde estas 5 canciones son el soundtrack de esta película y va a durar alrededor de 13 minutos. Y pues ya ahorita ya está, estoy esperando que me entreguen la masterización, nada más. El video también ya está listo, nada más para incluirlo, pero pues ya estamos del otro lado. Pero pues sí, esto lo empecé a componer en marzo, cuando recién fue la pandemia, por lo mismo que no había, con la incertidumbre qué hago, pero pues sí, sigo teniendo mis instrumentos, digo, pues a componer, y a componer empecé, y pues va a salir algo que creo yo que es mi trabajo pues más experimental hasta la fecha, porque spoiler alert, no canto en estas canciones. Pero toda la música está producida por mí, es algo un poco más electrónico, pero también tiene tintes, pues digo, orgánicos, en el sentido de que pues hay instrumentos, está la guitarra, está el piano, pero ya pronto lo podrán escuchar sin que yo les esté contando tanto. Claro, este pequeño spoiler nos deja un poquito más entusiasmados para el 27 de septiembre entonces. Les recordamos a todos que esta entrevista quedará guardada en nuestro canal de YouTube, Atrapama, donde podrán ver no solamente esta entrevista, sino que todas las que han pasado y todo el material que tenemos aquí de distintos músicos que han pasado por el estudio Atrapama en el norte de Chile, desde San Pedro de Atacama. Así que ahí hay también una base de datos bastante buena y entretenida para que puedan disfrutar en este tiempo de confinamiento si quieren escuchar música distinta. Ya Así que todos sé. invitados, también en Spotify podrán escuchar esta y todas las entrevistas bajo el hashtag Entrevistas a Rapama. También les recordamos que esta entrevista es abierta aquí en vivo y ahí en sus comentarios pueden escribir algunas preguntas y comentarios que quieran hacernos esta noche. Aprovechen. Estamos, aprovechen, de aquí Jax va a contar todos los secretos. Desde Algunos, algunos. Guadalajara, espero algún día poder ir a Guadalajara, Jax. Claro, y aquí nos tomamos unos tequilas en la tierra del tequila. Oh, cosa rica, o sea, yo solamente puedo invitarte al sur de Chile a tomar chicha. Y es Pero gracioso. también. ¿Sabes lo que es la chicha? Es un licor de manzana Okay. fermentado. Entonces, acá, es muy típico de acá, de esta zona. Ok, suena súper interesante, la neta sí me gustaría Y probarlo. vi, bueno, vinos. Chile se destaca por Eso tener una sí, gran gama de vinos eso sí. muy buenos. Cuéntame, Jax. Bueno, lo que se viene pronto es este EP. Y luego, cuando pase el termine con ustedes, ¿siguen con confinamiento allá en México? Seguimos todavía, es curioso porque, bueno, cada estado, digamos que tiene sus propios semáforos, por así decirlo. Entonces, afortunadamente, a Jalisco, que es el estado, pues, de Guadalajara, afortunadamente hemos estado como manteniendo el ritmo para que la normalidad, pues, nos permita pues ya empezar a salir un poco más, ¿no? Que antes. Entonces, ya no se siente por eso tanto como en marzo, ¿no? Que ahí sí estaba todo cerrado y, o sea, no, nomás para ir al súper, ¿no? Y ahorita pues ya mínimo ya puedes salir como a, o sea, las plazas comerciales, ya, la verdad ya ha estado todo un poco más, sí, normal, se podría decir. La nueva normalidad. Sí, es una nueva normalidad tal cual, ya los cines funcionan, ya creo que los antros ya van a empezar a funcionar también, las próximas semanas y así que pues todos bailando con cubrebocas. Eso mismo estaba. Quería Sí. preguntarte si ya siguen usando el Sí. barbijo o mascarilla o cubrebocas. Sí, el lugar a donde vayas es requisito indispensable y también te van a poner pues tu gelecito antibacterial en las manos. Hay lugares que incluso tienen como cabinas antes de que entres que te sanitizan así como
360, ¿no? Así Claro. sales con el pelo mojado, pero pues bueno. Oye, mira, allá en México el 18 de septiembre es fecha también festiva. Es el... Ay, cero patriota, perdón, pero no me acuerdo si es el 15 o es el 16. Estoy viendo el Septiembre, porque calendario. acá en Chile también es el mismo días festivos. Sí, es que, pero... Mira, al cero patriota, lo siento, pero sorry not sorry, pero pues no me acuerdo, la verdad si es el 15 o el 16. Porque luego así no es culpa mía, pero no, es que luego a veces recorren el día que descansas o de esas, pero bueno, el punto es que es el 15 o es el 16. Ya, háganme un meme, no hay pedo. ¿Cómo Sí. crees? ¿Cómo se preparan para vivir esta fecha festiva bajo confinamiento? ¿Habrá celebración fuera o será todo más íntimo en casa? Qué buena pregunta, pero yo creo que sí va a haber celebración, porque mira, si ya están por abrir los antros, yo creo que entonces ya va a haber celebración en todos los bares y o sea, ahora sí que, y también se hace en casa mucha gente, pues que le gusta prepararse que el pozole, ¿no? O cosas de esas, pero yo personalmente a mí me gusta pasarlo más en casa, prefiero salir cuando no son eventos, no sé. Es algo de mi persona. Como que me gusta guardarme cuando sé que va a estar lleno un lugar, ¿no? Entonces, pero pues va a haber de las dos, para quien quiera salir y para quien se quiera quedar en casa. Y para quien se quiera quedar en casa. Ok, al menos acá en Chile todo va a estar, bueno, también van a abrir algunos locales, pero con un máximo de 10 personas dentro, reuniones familiares, generalmente todo igual bastante hermético y de muy pocas personas. Sí, claro, eso es lo que yo me imagino, que también, aunque esté abierto, pues todo con sus medidas, ¿no? De límite de personas, en sana distancia, etc., ¿no? Pero sí, yo prefiero estar en casa ese día. Oye, cuéntame un poco, yo como te comentaba soy diseñadora, entonces soy mucho más apegada a la parte visual. Claro. Y es algo que yo siempre pregunto a las personas que se dedican a la música, a hacer y componer música. ¿Cómo es este proceso creativo musical? ¿Cómo comienzas tú a crear con la letra, con la música? ¿Qué va primero? Fíjate que yo creo que el chiste es no apegarse a que tenga que ser primero, sí, pero sí fluir, ¿no? O sea, sí tener cierta disciplina para seguir algo que está comenzado. ¿A qué voy con esto? Pues a veces empiezo con una letra, a veces empiezo con la música, porque a veces pues abro la compu, abro el programa, abro Logic y de repente traigo ganas como de, ah, traigo ganas de este beat. Entonces, como que sobre eso lo voy avanzando. Y hay otros días que simplemente quiero escribir. Y pues tengo un cuaderno, ¿no? Donde, de hecho, creo que aquí lo tengo. Sí, mi cuadernito de sandía. Donde escribo mis letras y letras y letras. A veces riman, a veces no riman. Pero el chiste es cómo seguirlas trabajando. Entonces, pues a veces ya tengo como una canción un poquito más avanzada. Y digo, ay. Como ya tiene cierta textura, cierto sentimiento la canción, digo, ay, creo que la letra que escribí ese otro día le puede llegar a quedar. Entonces, a veces, sin darme cuenta, como que se unen las dos piezas, o a veces sí digo, no, para esto sí se me antoja escribir algo súper específico para esta canción, entonces ya escribo algo súper específico para esa canción. Y pues bueno, ahora estoy empezando a colaborar, aparte de Nocturnal Roots, estoy colaborando con Arturo de la Torre, que es un gran trompetista, él estaba en San Juan Project. Y pues con él el proceso creativo pues ha sido también un poco más distinto, porque pues siempre estoy súper inmersa en mi cabeza, ¿no? En lo que yo quiero hacer porque soy artista solista. Si tuviera una banda, pues sería como que todos estén de acuerdo. Entonces ahora que estoy trabajando con él, pues de alguna forma es ese vaivén de ideas, de que yo propongo algo, él me propone algo y vamos así sumando como ya una canción nueva, ¿no? Entonces, otro spoiler que les voy dejando ahí es que vienen dos canciones nuevas, aparte de Nocturnal Roots, esas todavía sí no les puedo decir fecha, pero ya viene algo después también. Ya viene algo.
Jax, ¿en qué plataformas podemos escuchar y conocer algo más de tu música? Con gusto estoy en Spotify, Apple Music, en YouTube, en todas las plataformas y en todas las redes. Ahí me pueden encontrar como Jax Maniacs. Jax Maniacs, entonces vamos a estar ahí buscando todo este material, esta música experimental que ha salido de esta mujer que ya grande, digámoslo así, comenzó a indagar en la música, obteniendo resultados bastante positivos, bastante buenos. Sí, no, y estoy súper agradecida de eso porque, pues creo que como todo en la vida siempre puede haber un camino más fácil para, no sé, para darte a conocer más, pero creo que si algo me ha identificado mucho es que siempre lo he hecho pues a fin de cuentas de la manera que a mí me gusta, ¿no? Entonces, eso es lo que busco con mi música, o sea, sí, obviamente que pueda irse dando a conocer siempre más. Pero no por las formas incorrectas, ¿no? O sea, que siempre sea súper auténtico. Creo que eso es lo que no debo de perder nunca y que no quiero perder nunca, ¿no? Esa Exactamente. autenticidad. De repente llegan a una disyuntiva los músicos que tienen estudios profesionales, estudios ya más de academia, de escuela de música, en donde ya empiezan a estudiar composición, empiezan a estudiar música y se forma una estructura. Te enseñan en base a una estructura y que algunos de la que algunos reniegan, como otros la adquieren y toman y se enriquecen de ella. Algunos también dicen que esa estructura, esos estudios de escuela de música coartan un poco la creación y la fluidez musical. Como yo no estuve en escuela de música, no puedo opinar al respecto. No, sinceramente no sé. Sí, o sea, no puedo decir que si es algo bueno o es algo malo. Pero yo sí creo que hay que estar en constante, pues, ¿cómo se podría decir? Como capacitación. O sea, no dar por hecho que si, por ejemplo, yo, o sea, no quiere decir que porque empecé a tocar guitarra a los 21 ya no tengo nada que aprender. O sea, al contrario, de hecho es. Justo empecé clases de guitarra y empecé clases de vocalización estando, o sea, la semana pasada, por lo mismo, porque siempre hay espacio para seguir mejorando y qué mejor forma que sea pues haciendo lo que te gusta, ¿no? Entonces, y que eso eventualmente te lleve a descubrir nuevos sonidos y que tu música pueda seguirse, pues sí, llegar a otro lado, ¿no? Que no te quedes tampoco como encasillado a decir es que esto es lo que sé hacer bien y así va a ser siempre. Pues no, qué Claro. aburrido. O sea, hay que componer y experimentar y sacar más música y pues a lo mejor unas no van a ser tan buenas como otras, pero pues hay que seguir sacando. No pasa nada. Exactamente, la idea es que el aprendizaje se mantenga en el tiempo y, como se dice, uno nunca termina de aprender. Jax, tú estudiaste diseño industrial, ¿dejaste el diseño industrial de lleno o te sigues No. dedicando a la música y al diseño industrial? De hecho, sí, me sigo dedicando a ambas dos. soy diseñadora industrial, así como Superman, ¿no? Así de diseñadora industrial de día y rockera de noche. Tienes una identidad ahí oculta. Ahí oculta. No, de hecho, sí, es curioso porque pocas veces me ha pasado que. Pues sí, estando como haciendo mi trabajo de diseñadora, de repente es como, ¿tú eres Jack Spaniel? Así ya de. Sí, soy yo. Claro, como la personalidad oculta, así bajo esas Sí, gafas. no, exacto, es como, pues tal no es Te un sacan secreto, las pues. gafas y eres, te sacan los lentes y eres Y ya. diseñadora. Y te ponen los lentes y eres Jax. Exacto. Entonces, como es una doble personalidad, pero eso es lo divertido. Por eso me encanta tanto mi proyecto, porque me da ese espacio de sacar, pues, mi alter ego, ¿no? De justo eso, de esa personalidad que a lo mejor, pues, no la sacas en un lugar godín de trabajo, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, Jax Maniacs para mí es eso, es ese personaje que me permite sacar toda esta faceta que, pues, también se encuentra dentro de mí, ¿no? Y pues. Que salga, que se divierta también, porque pues Claro.
Hay días que estoy un poco más ñoña, como dices, con mis lentes en la compu, trabajando, ¿no? Pero no, Jax Manix es eso, es ese proyecto que me permite hacer todo, desde visualmente, desde la música, etc. Entonces, sí, de eso no tengan duda que cada vez me voy a poner más experimental. Eso es lo interesante. Oye, cuéntame algún, así como entre diseñadoras, algún proyecto de diseño que te haya dejado así como muy llena como profesional. Un proyecto de diseño, o sea, que yo haya visto como el trabajo de alguien, digamos, No, o... tuyo. Algo que tú hayas podido realizar y que te hayas sentido así como muy bien profesionalmente hablando. Pues fíjate que yo creo que de los proyectos que me siento más orgullosa, digo, se va a escuchar así como que pues, pero pues es hacer el arte de mi música, tal cual, o sea, de estar como detrás de todo eso, porque... Pues yo hago mis diseños, ¿no? Yo hago todo, yo hice mi página web, yo hice, o sea, sabes, es como toda esta parte pues de diseño de detrás de Jax Maniacs, pues la hago yo también, ¿no? Entonces, estoy detrás de todo. Está perfecto. Sí, Está de detrás de hecho. todo, eres tu propia clienta. Exacto, Y entonces. por lo tanto te entiendes a ti misma y sabes lo que tienes que hacer. O cuando algo no te gusta, te enfadas contigo misma y lo arreglas Exacto. y no te importa hacer cambios y cuántas correcciones porque es para ti. Sí, lo he llegado a pensar, digo, lo bueno es que lo estoy haciendo yo porque si no yo sería yo creo que de esos clientes como súper enfadosos, ¿no? De que vuélvele a cambiar esto y vuélvele a cambiar esto y muévele tres rayitas para allá Los hasta que sea clientes que a perfecto. nosotros no nos gustan. Ajá, Los yo sería. clientes que renegamos. Ese eres tú misma lo di. Soy consciente de que sería esa clienta así súper enfadosa, entonces está bien, solo me enfado a mí misma. Bueno, eso es lo divertido de poder ir mezclando estas distintas disciplinas. Exacto, sí, entonces así, tengo mi conciencia tranquila de que no estoy haciéndole a nadie perder su tiempo, yo solita hago mis cosas, entonces, ¿qué digo? Me ha encantado trabajar con otras personas cuando, por ejemplo, para algunos videos y demás, pero la Claro. verdad es que la gran mayoría de lo que ha salido hasta ahora, pues sí, he estado yo ahí desde 100%, ¿no? De hecho, pues el video de Nocturnal Roots, lo grabé yo, lo estoy editando yo, pero pues es parte de seguir aprendiendo, ¿no? O sea, claro que estoy súper abierta a colaborar con más gente, pero pues también me encanta mi aprender, entonces... Eso es lo bonito, eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Ya casi vamos llegando a la hora de conversación. A ver, nos quedan unos cuantos minutos. Les recordamos a todos que esta entrevista quedará guardada en nuestro canal de YouTube Atrapama y también en Spotify bajo el hashtag Entrevistas Atrapama, en donde han participado de estas entrevistas distintos profesionales de la música, también diseñadores audiovisuales, sonidistas, no solamente compositores y músicos y bandas, sino que toda esta gran gama, este gran equipo que conforman el mercado, digamos, de la música, tanto como chilenos, argentinos, y este último tiempo hemos estado con una oleada de mexicanos aquí con nosotros. Ay, pues qué placer estar aquí, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo, tu disposición y poder por conocerte más como persona y poder invitarnos también a conocer tu música, o sea, eso es lo entretenido de ir conociendo distintos tipos, estilos musicales a nivel global y mundial. De verdad que sí, de verdad que sí. Así de, aprovecho este espacio para agradecer a todos los que se están conectando aquí el en vivo. Estoy viendo sus mensajes. Muchas gracias por sus saludos, por estar aquí. De verdad que qué bonito. Jax, ¿alguna frase, algún consejo, algo que quieras expresar antes de despedirnos? Sí, fíjate que. Una frase, hay que confiar en el proceso, creo que es una frase que me he estado como diciendo a mí misma últimamente, hay que confiar en el proceso.
Porque a veces, pues como pues, todos estamos viviendo esta pandemia, todos estamos teniendo muchos cambios, pero hay que confiar en el proceso de que todo se está acomodando de alguna forma, y todo se va, o sea, va a llegar en su momento, ¿no? Hay que seguir confiando que, bueno, creo yo, a lo mejor no sé si creen en Dios, alguna religión, acto de fe, lo que sea, pero pues sí creo que hay alguna energía, ¿no? Que de alguna forma nos va a poner a todos en el lugar indicado, en el momento indicado, ¿no? Entonces hay que confiar en ese proceso y no perder la esperanza y ser pacientes. Amén. Oh, amén, así sea. Súper, Jax. Ha sido un gusto poder conocerte. Agradezco a todas las personas que se conectaron esta noche para una nueva entrevista a Trapama. Ahora nos vemos hasta el siguiente miércoles. De miércoles a sábado tenemos las entrevistas a Trapama a las 21 horas, Chile, 20 horas, México, para que se sigan conectando y conociendo a más profesionales de la música. Vamos a estar atentos el 27 de septiembre a este lanzamiento de este EP que me tinca que va a estar súper bueno, interesante. De verdad que sí, Sí, le de estamos verdad. poniendo muchísimo esfuerzo, tiempo, cariño, amor. Entonces, de verdad que sé que lo van a disfrutar tanto como yo. Y el 27 de septiembre nos vemos en mi canal de YouTube porque ahí es donde lo vamos a estar estrenando. Eso, súper bien. Te mando un abrazo grande hasta Ya Guadalajara, sé. desde acá del sur Abrazote de grande Chile. también hasta Chile. Toda la buena vibra y la buena energía para que te vaya muy bien y que sigas creando y potenciándote musicalmente. Un Muchísimas abrazo gracias por grande, el Jax. Un espacio. gusto. Abrazo y saludos a todos. Chao, chao.